Colombia y el mundo los conocen. Son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si yo esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, de la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. ¿Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores? Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con 11 pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Pero frente a frente. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán, frente a frente. Frente a frente. Frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. Estamos sonando. Cordial a todos los oyentes de Frente a Frente, esta nuestra cita diaria con Marino Millán. A las 12 del día vamos hasta la 1 de la tarde para hablar de fútbol, de deportes y de noticias en general. Un verdadero placer estar con todos ustedes a través de M3 Producciones, M3 Estéreo, la alternativa, a través de colombiasports.net, del deporte de Colombia en la red. Estamos para 105.7 FM en Cali, la esquina. Para Cali, para el Valle, para el occidente colombiano. Saludamos también a todos aquellos que llegarán luego a nuestros podcasts a través de colombiasport.net y al podcast de marinomillan.com.co. Y a quienes nos siguen también a través del YouTube. Ahí nos pueden ubicar, nos pueden buscar como Frente a Frente. A todos ustedes un abrazo y un saludo muy, pero muy especial. Antes de entrar con las noticias, saludando a Marino, le quiero preguntar, a esta hora, 12 del día, 7 minutos, don Marino. ¿Cómo va la marcha del silencio en Cali? ¿Cómo le va, Marino? ¿Cómo está? ¿Qué tal, líder, hombre? Como diría el colega, a ver. Pues, líder, primero comienzo por hacer una confesión. Quiero decirle que una de las horas más felices para quien le habla es esta de 12 a 1 de la tarde. La verdad que me encanta, me agrada tanto alternar con usted, y lo digo públicamente porque las cosas hay que decirlas así, públicamente, nunca guardárselas. Y cualquier, a ver, desagrado que traiga, cualquier pequeño malestar anímico, por ejemplo, seguro cuando comienzo a alternar con usted se me pasa y me salgo de este mundo. De modo que muchas gracias, Rafa, por haber permitido que un día, ya hace unos cuantos años, nos juntáramos en este tiempo a hablar de lo que nos gusta y de lo que a veces no nos gusta también. ¿Qué tal? Bueno, la marcha del silencio, para comenzar, no sé si es hoy o mañana. Es hoy, ¿no? Sí, hoy a las 10 de la mañana estaban citados en la plazuela, o terminaba en la plazuela, la plazoleta Jairo Varela. Estaban citados a las 10 de la mañana. Yo tengo cuenta que se ha desarrollado, pero que hubo un momento en que se rompió el silencio. Se manejaba, ¿no? entre el bulevar, la plazoleta, ¿no? Por parte de la gente no marchante o no manifestante, ¿no? Según entiendo, esa era la idea. Porque, entre otras cosas, si hoy me siento un poquito desinformado en tal materia, es porque ya todo esto me tiene hasta la coronilla. Para serle sincero, es decir, ¿qué me tiene hasta la coronilla? Los dimes y diretes, la polarización. Ayer le hice una relación a la audiencia que me llevó a resumir que nuestro país es, o comencé a llamarlo como el país del nada nos representa. Entonces,
ese pedacito me tiene muy hastiado. Todas las versiones son tan contrapuestas, por favor, de un lado y de otro. Entonces, eso me ha hastiado y hoy la verdad que traté de alejarme, pues, de ese tipo de cosas, Porque hay demasiada distorsión, y no solo en Cali, en Bogotá y en toda la ciudad, yo diría que en todo el país o no. Sí, no, hay una... Por eso cuando uno maneja información tiene que ser tan pragmático, ¿no? Y tan riguroso en la información. Porque no toda la información que sale es cierta. Lo que pasa es que ahora con las redes sociales, pues imagínate, hay información por todo lado. Entonces, por lo menos nosotros, que somos hombres de medios de comunicación, multiplicadores de opinión que llaman ahora, pues ser supremamente rigurosos en el manejo de la información. En redes sociales. Y no se puede entregar cualquier información. Claro, en redes sociales hay más desinformación que información, esa es la verdad. Porque hay gente con carácter de responsabilidad, la cosa que hacer. Van, hermano, embadurnando de lo que les da la gana a cualquier persona. Despreciando, ¿no? De qué manera liberando resentimientos. Entonces, pues no es una fuente muy efectiva, que digamos como para llamarla pues informativa. Yo diría que más desinformativa que informativa. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Sí, claro. Es lo que hay. De bueno, tal manera que hoy en tal sentido pues le paso y no le digo cómo ha sido el desarrollo. Ahora que pasé muy cerca del batallón Pichincha, sí vi que había un pequeño alboroto, un jaleo ahí. Porque es que increíblemente ese batallón está prácticamente bloqueado. Sí, el batallón Pichincha está prácticamente bloqueado. De un lado y del otro. Hay un solo carril de la Quinta habilitado para que los carros vayan y vengan. Esa salida de Meléndez ya la taparon, la entrada de Meléndez también. Entonces no sé cómo los merendeños van a salir de ahí. La gente de arriba del Jordán, de Polvorines, toda esa cuestión. Esto es una locura, mijito, como decía don Guillermo García Jaramillo, en paz descanse. La locura, mijito. Bueno. La locura. Bueno, noticia deportiva del momento. Lo de Quintero. El cuerpo técnico de la Selección Colombia masculina de mayores, es decir, el cuerpo técnico, Reinaldo Rueda, el profe Velasco, Bernardo Redín, el profe Román, bueno, toda la gente del cuerpo técnico. Esto no lo... ¿Y por qué hago énfasis en eso? Porque debería ser la Federación Colombiana de Fútbol. No. El cuerpo técnico de la Selección Colombiana de Fútbol de Mayores informa que el jugador Juan Fernando Quintero ha sido, no sé si esa palabra se puede utilizar, usted que es el hombre que maneja el idioma, ha sido desconvocado por motivo de fuerzas. Claro que yo lo que he escuchado en fútbol es desafectado, ¿no? Aquí dice desconvocado. Eso sí, lo que en el fútbol he escuchado, ese término, ¿no? Desafectado. El mediocampista no podrá unirse al grupo de convocados por el director técnico Reinaldo Rueda debido a los estrictos protocolos y normas establecidas por China, país en el que juega actualmente, para poder regresar y regresar luego de estar en nuestro país, los cuales pueden afectar su continuidad deportiva en el club y el cumplimiento de sus obligaciones laborales. El cuerpo técnico lamenta no poder contar con Juan Fernando Quintero y espera que en una próxima oportunidad el mediocampista pueda ser parte de una convocatoria representando a nuestro país con la altura y profesionalismo que lo caracteriza. Ese último párrafo me recuerda el segundo párrafo de la comunicación de Conmebol cuando manifestaron que no aceptaban la propuesta de Colombia de aplazar la Copa América. Esperamos que en una próxima oportunidad Colombia tenga otra vez... Bueno, ¿me entiende? Eso suena ahí a medio diplomacia. Pero me llama la atención dos cosas de este comunicado. Primero, que es un comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol, pero que no lo firma la Federación, sino que lo firma el cuerpo técnico. Eso es lo primero que me llama la atención. Y lo segundo, que China es la que toma la decisión de no permitir la salida del jugador. O, si el jugador sale, el jugador tiene que acogerse
a todos los protocolos y normas establecidas para poder regresar luego de estar en nuestro país. Y lógicamente, eso te implica seguramente una cuarentena, no sé de cuántos días por allá en China y tal, y el club, que es el que paga el billete, o sea, el Shenzhen, debió decir, un momentico, nosotros no nos podemos purificar. Entonces, no le permiten o toman la decisión de no salir. ¿Por qué me llama la atención eso? Porque siempre se ha dicho, siempre se dijo, Millán, que era una obligación de los clubes prestar los jugadores sí o sí a las selecciones nacionales en los torneos FIFA. Fue lo que se dijo siempre, ¿no? Como también siempre nos vendieron la idea de que federación que fuera intervenida por el gobierno era desafiliada automáticamente de FIFA y no participaría en ningún año internacional. Una cantidad de normas que yo no sé hasta qué punto han sido ciertas, pero pues que las han manejado siempre en el fútbol. Sí, como lo decía ahora, lo que han manejado, y eso viene de Argentina, es el desafectado, ¿no? Desafectado. Pero creo que lo más castizo es desconvocar. De modo que está muy bien utilizado el término. El desafectado sí, que sigan con ello, con ese término los argentinos, no hay problema. Que en ocasiones no hablan español sino o castellano, sino que hablan argentino. Hombre, me das pie para hacerte un comentario de algo que he venido pensando hace mucho rato. Hace algunos años nosotros ya somos personas pues que marcamos con el 6-5 por delante. Entonces hemos vivido muchas etapas de esto. Pero hace mucho tiempo y de mucho tiempo para acá, siempre el periodismo radial colombiano fue considerado como uno de los mejores y ejemplo para todo el continente y para todo el mundo de habla hispana. Primero, por la gran capacidad de voces que tenemos en Colombia y que hemos tenido siempre en Colombia. Segundo, por el exquisito manejo del idioma. Tercero, por el ritmo de nuestras conversaciones. Y cuarto, ¿no?, por esa capacidad creativa de espacios deportivos y de espacios radiales. ¿Por qué te hago ese comentario? Porque eso también cambió, Marín. Ahora los muchachos todos quieren parecerse a lo que hacen en Argentina y hablan como hablan en Argentina y quieren hacer los programas que hacen en Argentina y copian los modelos de Argentina. Yo no quiero decir que los modelos de Argentina, que lo que pasa en Argentina esté mal hecho. No, está muy bien hecho seguramente para ellos y tal. Pero lo que sí me duele es que algo que nosotros habíamos conseguido y adelantado a lo largo de la historia de los medios de comunicación, que era la forma como en Colombia se hacía radio, hoy ha pasado a un segundo plano. Eso es verdad, líder. Eso es verdad, pero pues, ¿qué te digo? Yo sobre las nuevas tendencias, pues no me revelo, porque pues el mundo es cambiante, ¿no? El mundo tiene su evolución en todo sentido. Y pues si no comulgamos con los modelos actuales, pues vaya y venga, porque pues ya estamos prácticamente de salida de esta vida. Lo que yo sí no voy a perdonar nunca es la mala utilización del idioma, más escribiendo que hablándolo, porque es más complicado hablar así en directo como estamos y uno es susceptible a cualquier equivocación, cualquier error. Escribiendo es imperdonable, viejo, porque escribiendo antes de publicar tienes la oportunidad de leer, de releer yo no sé cuántas veces, de consultar inclusive, para escribir correctamente. Entonces yo leo a algunos colegas, qué caramba, dejan tanto que desear. Después los estilos y las formas, pues, todo obedece a una época, líder, todo obedece a una época. Tú sabes, cuando recién comenzamos nosotros a ser, pues, aficionados de esta pasión que es el periodismo, pues, escuchábamos radio y, bueno. Y qué raro que uno de esos personajes que fueron nuestros referentes dijeran, un carajo. No, hoy en día madrazos y cuanto vulgarismo aflore va al aire. Al aire. Es una falta de respeto con la audiencia. Sí, y una falta de control. Es que uno se debe a la audiencia, a la gente que nos escucha.
que de una u otra manera no solamente respaldan nuestro trabajo, sino que en muchos casos, ¿no?, admiran a la gente que está detrás del micrófono como personas que saben hablar, que se expresan bien y que son capaces de comunicar. Entonces, hay una falta de respeto en eso. Mira, hace algunos años, a mí me pasó, hace algunos años, un compañero, amigo y colega del cual no voy a entregar su nombre, pero que hacía un programa a las 5 de la tarde, un día al aire metió el madrazo y al meter el madrazo, eso se convirtió casi que en costumbre, ¿ya? Y yo me preguntaba, bueno, pero ¿y esto ha cambiado tanto que hemos llegado a eso? ¿Me entiendes? Ahora, yo insisto, yo pues no voy a cuestionar los modelos, me parece que cada uno tiene su forma de hacer las cosas, pero lo que yo sí he cuestionado siempre es el copiar las cosas, es el no ser originales. Eso de los futbolistas en los medios de comunicación, que a mí me parece que está bien que los lleven como validadores, yo tampoco me voy a ir en contra de eso, pero eso no es nuestro, eso es copiado. Aquí, ¿cuándo a nuestros patriarcas del periodismo colombiano se les había ocurrido eso? Mire, le voy a recordar un programa que fue exitosísimo en Colombia, La Polémica de Caracol. La Polémica de Caracol la hacían unos personajes, hermano, que Weimar en Medellín, que Oscar en Cali, que el otro en Barranquilla, que Fabio Poveda, que Edgar, que el otro. Yo creo que nunca se les ocurrió llevar un validador de opinión, un futbolista. Pero como eso se puso de moda y nosotros copiamos las cosas, ¿no? A veces copiamos cosas muy buenas y a veces copiamos cosas que son lamentables. Pues bien, en la Argentina se impuso porque venía de Europa también y tal. Y entonces, venga, nosotros también lo copiamos. Y listo. A propósito, noticia, ¿no? Freddy Rincón será panelista en el canal WIM. Sí. Hay un modelo español que ha sido, pues muy copiado en muchas partes del mundo. Ahora, ese modelo español obedece a la forma de ser ellos, a la manera de hablar. El español es groserón, no se puede negar, blasfemo inclusive, pero eso es lo de ellos. Y bueno, pues, al fin y al cabo es la madre patria, como llaman algunos, y muchas cosas hemos querido poner en práctica. Pero pues aún así hay gente que yo diría que aún realzan la profesión. Yo te digo con toda honestidad, a mí me fascina escuchar a Diego Latorre. Un hombre tan mesurado, tan puesto, tan objetivo. ¿Sí? Que no llegó ahí a la televisión, pues, por arte de birlibirloque, sino que tuvo una capacitación desde lo periodístico, tiene su título y la verdad que lo hace muy bien. Lo hace muy bien, sin llegar a exageraciones, ni de un lado ni de otro. Porque pues hay muchos exdeportistas que siguen siéndolo desde su perspectiva. Entonces no se animan a ahondar mucho en los temas, a establecer muchos juicios, porque aún huelen, como digo yo, al linimento, huelen todavía a masaje. Pero en el caso de Diego Latorre, yo encuentro mucha objetividad y sobre todo pues mucha seriedad, mucho carácter. Y lo más importante de esto, como se lo decía a algunos chicos en estos días que me hicieron una entrevista, estudiantes de comunicación, palabras llenas de credibilidad, que yo pienso es lo primero que debe tener en cualquier persona, credibilidad. Un abogado debe tener credibilidad, un médico debe tener credibilidad, un periodista debe tener credibilidad, un gobernante debe tener credibilidad, porque para mí lo único que genera la autoridad es la credibilidad. Si no hay credibilidad, no puede haber autoridad. La autoridad no se impone, la autoridad se gana. ¿Estamos o no, líder? Estamos. Pero bueno, después de estas reflexiones de veteranos, volvamos a las noticias.
Bueno, se inició pues el trabajo de la selección. Pero mira, hay quilombo con los muchachos, Roger Martínez, Nicolás Benedetti. Hay una información que dice que estuvieron en una fiesta sexual. Están metidos en un lío. Una fiesta sexual, hablan. Bueno, ¿tú me puedes explicar, qué es una fiesta sexual, líder? Que perdóname que yo me he quedado un poquitico pues en el ayer. ¿Me puedes definir qué es una fiesta sexual, tú que estás mucho más actualizado que yo? Imagínese, yo que salgo menos que usted. Líder, no te me bajes por las orejas. ¿Qué es una fiesta sexual? ¡Tú sabes! Me imagino. ¡Sácame de la ignorancia! No lo sé porque no he participado en ninguna, pero uno se imagina cosas. Pero como no se trata de darle rienda a la imaginación... ¡San Rafael! La imaginación la tiene cualquiera. ¿Ah? ¡San Rafael! No, tampoco. Ah, pero uno para... Lo único que me faltaba, pues. A esta altura el chico... El pecador soy yo. Yo pecador. A esta altura del chico. Venga, hombre, déjeme hablar de la selección Colombia. Venga, la selección Colombia, pues ha comenzado su trabajo en Barranquilla. Mañoso. Con miras a las fechas 7 y 8 de las eliminatorias. Bueno, llegaron pues trabajos. Viejo mañoso, morrongo. Han llegado Estefan Medina del Pachuca, Jairo Moreno del León, Tecillo del León, Camilo Vargas del Atlas, Wilman Barrios del Zenit, Alfredo Morero del Rangers. Debe estar vinculándose Gustavo Cuellar y están llegando el resto de los jugadores. Perú va a ser nuestro primer rival, ya el jueves 3 en Lima, y luego vamos a recibir a Argentina. ¿Alguno pone en duda el partido sea en Barranquilla? Yo la verdad lo que siento es que el partido va a ser en Barranquilla. Se suma entonces, digo, al tema de Juan Fernando Quintero, que no va a estar en la formación. Y hablando de esto, no sé si te lo escuché ayer en el bar de Caracol con los muchachos de Caracol y con el Gordo Valenciano, pero les escuché o fue que me pareció que Jairo Moreno puede jugar de lateral izquierdo. Sí, por ahí hablaron, sí, eso. Yo jugaría con Tecillo. Yo jugaría con tres centrales. Sí, tú hablaste de eso en días pasados. Tres centrales y dos hombres por fuera. Sí, lo que pasa es que, como les decía a los compañeros ayer en el Bar Caracol, estamos tan ciegos en el tema Selección Colombia. No solo por la pandemia, por los bloqueos, por el paro, por toda esta cuestión, sino porque Reinaldo recién ha llegado, no ha jugado ningún partido. Entonces no conocemos mucho de la entraña. Tú como que ya conocías lo que tenía Pekerman, hasta lo que tenía Queiroz. Pero con Reinaldo estoy ciego. Yo conozco el Reinaldo de Selección Valle, conocemos el Reinaldo del Deportivo Cali, conocemos el Reinaldo del Nacional, conocemos el Reinaldo de la anterior Selección Colombia. Pero este de hoy no sé qué ideas traiga. ¿Tú las conoces? No, la verdad que la vez que hablé con él, hablé de generalidades, pero tal como lo has dicho y como has enseñado, porque si yo aprendo, en este tipo de situaciones, cuando uno tiene un grado de amistad con el protagonista, sí, por la misma amistad, es mejor, como dicen ahora, ¿no?, hacerse a un lado. Sí. Y no comenzar a tratar de explotar para beneficio propio esa amistad. Yo creo que entre más amistad, más claridad. Entonces, mira, la última vez que yo hablé con Rueda, con Reinaldo, te voy a contar por qué lo llamé. Lo llamé porque se presentó el famoso tema de la minga en Pance. Y Reinaldo vive por Pance. Y en medio de todo ese despiporre que se armó, pues yo dije, ¿qué será de la vida de Reinaldo? ¿Qué habrá pasado? Y lo llamé. Y me contestó, porque él no siempre me contesta. Le dije, ¿cómo te fue con mis primos? Porque acuérdate, era la minga indígena. ¿Cómo te fue con mis primos? Y me dijo, uy, esto estuvo bravo por acá, Rafa. Bueno, y ahí comenzamos a hablar, y hablamos de la familia, y hablamos de los hijos, y hablamos de esto. Por ahí, un momentico, tocamos el tema de las selecciones, las convocatorias, está, pero no profundizamos. Y la verdad, Marino, yo no quiero profundizar con él en el tema de las selecciones. Y se lo he dicho, ¿no? Es decir, cuando yo vea la selección en la cancha, hermano, yo voy a decir lo que pienso de la selección. Y punto. Sea Rueda, sea el que esté al frente. Porque ese es mi trabajo. Pero desde el punto de vista de mi amistad, yo no voy a tratar de sacar partido en eso. Dar un camino con Héctor Fabio Páez. Con Héctor Fabio tenemos una
una magnífica relación de hace tantísimos años, imagínate. Y ahora cuando por ahí lo llamo, es para consultarle algo reglamentario, porque es un hombre muy versado en el tema del reglamento. Únicamente para eso, para que me despeje alguna inquietud, alguna duda. Pero qué pena me da, qué vergüenza, pues comenzar a chismosearle, ¿no? Ve cómo está eso en Barranquilla, cómo está el Junior, ¿será que sacan a Perea? ¿No lo sacan? Tal cosa, tal otra, ¿qué ha sabido de la federación? Esto, esto. No, no, me da vergüenza. Pues muchos dirán que dejo este. No me interesa. Son maneras de ser. Son maneras de ser. Simple y llanamente eso. ¿Entiendes? Entonces, cuando lo llamo es para una consulta muy, muy puntual. Y básicamente que tiene que ver con la reglamentación del fútbol. O con disposiciones de la DIMAYOR. Pero para esos temas así, pues, de ahí pues que te comprendo perfectamente. Ahora, si me preguntas a mí. Sí. Me preguntas a mí. Rafa, ¿cómo estás viendo esto? ¿Qué piensas? Ya lo dije también, ya lo dije en alguna ocasión. En este micrófono, y creo que en el micrófono de Caracol también lo dije. Yo creo que en la convocatoria a Reinaldo le faltó llamar un lateral izquierdo. Ajá. Para mí le faltó llamar un lateral izquierdo. Y le faltó llamar un zaguero central por izquierda. Entonces, es lo que yo pienso. Entonces, cuando yo veo eso, digo, de pronto es que va a jugar con tres centrales. Es una conclusión mía. Eso, sí, claro. Es un análisis mío. Que para pero mí si no va a jugar sería con cuatro en el fondo. Le faltó llamar un lateral izquierdo. Que para mí no sería descabellado que usar el tres defensivo, ¿no? Sí. Además, eso, hermano, no estamos descubriendo el agua tibia. Eso ya se está haciendo en todas partes del mundo. Jugar con tres defensas, con tres centrales y dos volantes abiertos, que cuando los atacan son cinco y cuando salen se quedan tres defensas y tenemos dos tipos que te abren la cancha. Eso, hermano, eso lo vemos cada rato en todos los equipos. Lo que pasa es que requiere de que los tres centrales tengan características muy especiales, sobre todo que sean muy veloces. Y que manejen perfiles. Y que manejen los perfiles, correcto. Esa es la partecita. Es decir, el funcionamiento del sistema no tiene tanto problema. El maestro Carlos Bilardo me decía una y otra vez que el jugador de fútbol profesional debe conocer todos los sistemas y saberlos manejar. El profesional de esto. El asunto pasa por la característica del jugador, ¿no? Y si Reinaldo los tiene, si él considera que los tiene, pues no sería pues realmente una sorpresa. Es decir, no me parecería descabellado esta líder. Entonces, de los tres centrales. ¿Sí? Que juegue con tres centrales, pero si va a jugar con cuatro, le faltó un lateral izquierdo. Ahora, lo que sí quiero entender es que después de los últimos resultados de Colombia, cualquiera elementalmente llegaría a fortalecer la parte defensiva. Ah, claro. Ayúdame a ver, creo que fueron 9 goles en 2 partidos. Claro, le metió 6 a Ecuador. Creo que fueron 9 goles en 2 partidos. Entonces, pues elementalmente quien llegue, en este caso Rueda, tendrá que pensar inicialmente en fortalecer una zona que a él mucho le agrada, porque Reinaldo es del concepto de armar los equipos de atrás hacia adelante. Eso es lo que tengo como característica del Vallecaucano. De tal manera que no sería extraño, ¿no? Me genera dudas es la presencia de un volante de H, y más ahora con lo de Juan Fernando Quintero, y que la actualidad futbolística de James no es la ideal. Además, otra cosa, yo considero que uno también tiene que respetar pues las situaciones personales de los profesionales del fútbol. Pero a mí sí me llama la atención, pues. Resulta que ahora, el señor James Rodríguez llegó a Colombia el jueves. Y primero llegaron los demás y no ha llegado el señor James Rodríguez. Y el señor James Rodríguez viene de una cantidad de paras en el Everton, donde juega un partido y descansa 3, donde parece que no se ha podido recuperar de sus benditas lesiones. El señor James Rodríguez llega a Colombia y es el último que llega a la convocatoria de la selección. Entonces sí entiendo por qué James dice que su retiro está cercano. Claro. Sí. Tiene que estar cercano su retiro. Claro, más paradas que muchacho de 15 años.
Te complemento, líder, el tema al cual me le escudo. Sí, hay que decirlo así. Del cual te me escurriste, ¿no? A ver, ¿qué pasó? Dice, los colombianos Nicolás Benedetti y Roger Martínez están en medio de la polémica que tras conocerse un vídeo de una fiesta sexual con alcohol y mujeres en las que ambos aparecen en esas fotos. Ya. Un vídeo, ahora ya no solo fotografía, un vídeo de una fiesta sexual con mujeres en la que ambos aparecen. Bailarinas exóticas. Ah, muchachos, no se componen. Vamos a la pausa, líder, ¿te parece? Me parece. Vamos. Cuidado, no se improvisa. Son dos máximos. Frente a frente. Con un café. Pasiones condenadas. Tres vidas diferentes, unidas por el dolor y la muerte. Pasiones condenadas. Otra obra literaria de Marino Millán. Solicítela con sus datos personales al correo electrónico m3producciones2012@gmail.com desde cualquier ciudad del país. Pasiones condenadas. La novela del año. Credinómina en época de COVID continúa atendiendo las necesidades de nuestra gente y nuestros clientes así lo confirman. Quiero dar testimonio de Credinómina. Soy policía activo, tenía un embargo y nadie me prestaba dinero y en Credinómina me dijeron que sí, que no había ningún problema. Yo por eso recomiendo a Credinómina. Info 882-9242. Credinómina. Si deseas un entrenamiento deportivo especializado, puedes hacerlo con Starfit.col, Running, Funcional, TRX y mucho más. Starfit.col, entrenamiento preventivo sobre lesiones deportivas. Estamos contigo, trabajamos por tus metas. Propietario y entrenador, Steven Moscoso. Info 311-727-8938. Síguenos en redes sociales como @starfit.com. Starfit.col o en @StevenMoscosos. Starfit.col. Tu salud es nuestra prioridad. Johnny, en tu primer día de trabajo, demuestra de lo que eres capaz. ¡Tú puedes! Hermanita, sacarás 10 en ese examen. ¡Tú puedes! Estos mensajes y todos los que cada mañana, cada día, todos los días nos llenan de energía y vitalidad diaria, son patrocinados por Tarrito Rojo, que con su fórmula única de JGB lleva más de 90 años al lado de las familias colombianas para que siempre puedan decir ¡tú puedes! Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Escuela de Fútbol Sao Paulo Cali. Ven, entrena con nosotros y aprende jugando. Recibimos niños y niñas desde 5 hasta los 17 años. Estamos ubicados en el Polideportivo Bloques del Limonar, carrera 65B con calle 15. Info 304-521-6114. Sao Paulo Cali, formando campeones. Fiesta, decoración, la hora loca, piñatería Don Roque. Para tu celebración, fiesta de niños, fiesta empresarial y cualquier tipo de ocasión, piñatería Don Roque lo tiene todo. Carrera octava número 1303 y carrera novena 1321, segundo piso. Info 884-1385, 885-1793. Piñatería Don Roque. 105.7. La esquina, la esquina, la esquina. La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente.
Muy bien, continuamos nuestro frente a frente, nuestra cita diaria todos los días después de las 12 a la 1 de la tarde. Marino, ahí te envié el link del diario Record, que es el dueño de la noticia. También me da para una reflexión. Estos muchachos, ¿en qué planeta viven? Hermano, en este momento de las redes sociales y todo lo que pasa, usted cualquier cosa que haga, hermano, se la va a publicar, se la van a publicitar. Y por lo que yo estoy viendo acá en las fotos, ¿no? Y vi y observé un video, ellos sabían que lo estaban filmando. Entonces, Marín. Sí, estoy mirando la información que me enviaste. Roger Martínez, Nicolás Benedetti, Richard Sánchez y Leonardo Suárez fueron los elementos americanistas que organizaron dicho encuentro al sur de la Ciudad de México previo al fin de semana en que se disputaron los partidos de repechaje, luego de haber derrotado en el Estadio Azteca al Portland en la Concachampions. Benedetti viene de una para larga, ¿no? Y Martínez, cómo me duele también lo de Martínez. Martínez ha estado entre la Rubia y la Morena. Él siempre dijo que se quería ir de México y que se quería ir para Europa y que el Manchester United y que el Real Madrid y que el Barcelona y que los Galácticos y una cantidad de cosas, una cantidad de cucarachas que le metieron en la cabeza. Y entonces él se puso a decir que se iba a ir de México. Entonces en México no lo querían. Y se peleó con el Piojo Herrera y tuvo 50.000 líos. Al final de cuentas, ¿no? Volvió a jugar y volvió a ser figura porque es importante, porque es un jugador que sabe, ¿no? Y ahora metido en este rollo. ¿Y cómo le parece a Benedetti? Que se ha venido lesionando. Sí. Vuelve de una lesión y ahora metido en una lesión con Selección Colombia, inclusive. ¿Ah? Lesión con Selección Colombia, ¿no? Se lesionó con Selección Colombia y luego tuvo que entrar a recuperarse, lo volvieron a meter, se volvió a lesionar, en fin. Pero yo me quedo aterrado, Marino, pues es decir, estos muchachos, ¿en qué planeta viven? Sobre la pregunta inicial que me planteaste, sobre la marcha del silencio, te tengo algo, porque es que nuestro pueblo, cuando digo nuestro pueblo, es porque tú eres también caleño. ¡A mucho honor! Es muy particular, somos muy particulares. Leo. Lo mismo haga Medellín, que lo mismo haga Bucaramanga y cada ciudad que se ubica a estos delincuentes que atentan contra nuestra nación. Hace 20 días, pues hombre, aparecíamos como la ciudad más rebelde, la ciudad más violenta. Es decir, aquí somos de unos extremos, la cosa más impresionante, ¿no? No, pero es que en esto también va el tema de la clase. Estamos para las que sean, viejo. Sí, pero en esto también, Marino, tenés que tener en cuenta que esto también va en torno a los sectores. Sí, claro. Hoy estamos hablando de una marcha del silencio que empezó a las 10 de la mañana. Tengo entendido que es la iniciativa de empresarios y tal, con la intención de demostrar, ¿ya? que nos podemos poner todos de acuerdo y que tenemos que tener silencio para escuchar al otro y saber qué es lo que el otro quiere. Pero también te recuerdo, ¿no?, que en la zona oriental de Cali los conflictos siguen a flor del día. ¿Ya? Sí, por eso te digo, hay una gran diversidad. Hay un par de situaciones totalmente disímiles. Antagónicas. Lo que pasa en un sector de Cali y lo que está pasando en otro sector de Cali. Sí, por eso justamente te hablo de la diversidad que tenemos aquí en la ciudad de Cali. Porque pasamos del mal ejemplo al buen ejemplo, muy fácilmente, o al contrario. Lo cierto es que pues las cosas continúan. Y ahora pues tenemos temas tan álgidos, hombre, como ese niño que falleció en la ambulancia porque no le dejaron pasar en la vía que Buenaventura conduce a Cali. Y hay dos posiciones que para mí las dos son válidas. Por un lado, la indolencia de quienes bloquean, de no permitir que una ambulancia con un bebé pase en estado crítico de salud. La otra que también vale. ¿Cómo el puerto más importante de Colombia, Buenaventura, no tiene un hospital de primer nivel?
No es válido lo uno como tan válido lo otro. Si no tiene alcantarillado Buenaventura, por Dios. ¡Qué vaina esta! ¡Qué vaina! ¡Qué vaina! Y estos gobernadores o aspirantes a gobernación del Valle, la bandera que exhiben en sus campañas es Buenaventura. Yo no he escuchado a un solo aspirante a gobernación que no hable de meterle mano a Buenaventura, de mejorar las condiciones de los habitantes del puerto. Yo creo que el puerto debe tener unas 300.000 familias. Más allá de ser un puerto por donde se mueve casi toda la mercancía del país y otras mercancías. Pues hombre, también hay una población que, si no estoy mal, son cerca de 300.000 familias. Muchas de ellas en condiciones paupérrimas. Y es la banderita de todo aspirante a la gobernación. Cumplen los periodos y los cumplen y Buenaventura sigue igual. Con una infinidad de inconvenientes de toda índole. Entonces, para el caso concreto de la criatura, pues, para mí las dos posiciones son válidas. ¿Cómo los del bloqueo no permiten el paso de una ambulancia con un bebé en estado crítico de salud, que era trasladado a Cali? Pero también, ¿cómo Buenaventura no tiene un hospital de primer nivel para brindar ese tipo de atención? ¡Ay, señor! Bueno. Las grandes ciudades del mundo, muchas de las grandes ciudades del mundo, yo no voy a decir que todas, pero las grandes ciudades del mundo están al pie del mar. Buenaventura sí tendría que ser una de las ciudades más importantes de Colombia. Líder. Primero porque es nuestro primer puerto sobre el Pacífico. Claro. Y el Pacífico es nuestro camino a Oriente. Entonces Buenaventura tendría que, y con la cantidad de dinero que se mueve por Buenaventura tendría que ser una ciudad espectacular en Colombia. No, las ciudades puertos del mundo son preciosas, son hermosas. Por eso alguna vez me permití hacer una pregunta, ¿no? Al aire. Si Cali hubiese tenido mar, no, ¿seríamos Miami o Buenaventura? Y la gran mayoría me dijo Buenaventura. Es que Buenaventura tendría que ser mínimo, pero mínimo, como Barranquilla. Es que Barranquilla es nuestro primer puerto en el Atlántico. ¿Ya? Y Buenaventura es nuestro primer puerto en el Pacífico. Y usted no puede comparar Barranquilla con Buenaventura, jamás. Pero ahí está la zona de Puerto Colombia, claro, tienes toda la razón. Pero lo de Buenaventura es una cosa impresionante. Las millonadas de dólares que se mueven por Buenaventura. Pero te digo, es un puerto de ambas mercancías, ¿no? Hay que decirlo también con toda franqueza. Pero el abandono, hermano. ¡Oh! Ahora de pronto hablamos de algunas poblaciones sobre el Pacífico paupérrimas. Bueno, porque no se importa. Porque Buenaventura es Valle del Cauca y representa mucho para la nación. Y yo no sé por qué los gobernantes lo miran únicamente como eso, como un puerto. Y no que hay un núcleo habitacional que requiere de la atención, viejo, que requiere de la atención. Entonces, esa teoría también es válida. ¿Cómo Buenaventura no tiene un hospital de primer nivel, viejo? Es que en esta zona del país todo es el HUV, Hospital Universitario del Valle. Todo para acá, todo para acá, es lo único. Gente del Chocó, gente de por acá del Cauca, todo mundo para el HUV. Bueno. Te lo digo, y yo hablo así de Buenaventura, porque he tenido la oportunidad de estar en Buenaventura en varias ocasiones. ¿Usted visitó la pilota? Yo visité a mis padrinos, abuelos. Le pregunto. ¿Cuántos años? No le estoy preguntando por padrinos, abuelos, ni tatarabuelos. ¿Usted visitó la pilota alguna vez? ¿Qué es la pilota, Marino? No, hasta ahí llegamos. Volvamos al fútbol. No, la verdad. Y entonces llegaba a Buenaventura, además cuando trabajé como vendedor por toda la zona del valle, me tocaba Buenaventura. E iba a Buenaventura y decía, no puede ser, con todo el dinero que esto mueve. Impresionante. Impresionante, pero también se han robado Buenaventura. También desde ahí comenzó a gustarte, ¿no? Lo de los colores serios.
Venga, hombre, volvamos a la Selección Colombia. Es que me puse a pensar acá. Sí, claro, te da por selección inmediatamente, inmediatamente la selección. Usted me dejó con la pregunta, me dejó ahí con la duda, con la inquietud, una inquietud que también he manejado en estos días. ¿Y cuál es la necesidad que tenemos de jugar con un enganche? ¿Ah? Bueno, peor si no lo tenemos. Peor si no lo tenemos. Ahora fíjate que a mí me quedó trabajando alguito que tal vez lo dijiste tú o no sé quién lo dijo. Creo que tú. Hola, ¿por qué no se tuvo en la cuenta para nada el riflecito Andrade? No se tuvo en cuenta. ¿Sabe por qué? Porque, mijo. Yo que lo sigo. Porque me ha tocado, me ha correspondido verlo con muchos partidos con Nacional. Porque siendo un muy buen jugador, es un jugador lagunero. Lagunero. Un día yo sí. No le digo lo otro porque no. Lo otro me parece que es una ofensa. Un es día sí. Lagunero. Un día sí, un día no. No, y en el mismo partido. Ya. En el mismo partido el hombre tiene esa pelota y el hombre arranca y uno dice, uy, qué bien. Y después, ve, ¿y este qué? ¿Se fue o qué? ¿Dónde anda? No, ahí está. Lagunero, quizás por eso, ¿no? Pero, ¿por qué te estaba preguntando lo del enganche? Decime, pues, Milla, vos que te la sabes toda y las tenés apuntadas. Bah. ¿Cuál es el enganche del Real Madrid? Varios. En ocasiones Kroos, en ocasiones Modric. Enganche es quien tenga la pelota, viejo, en Real Madrid. Pero son jugadores. Sí, sí. ¿Ya? Que te salen con el balón desde la parte de atrás, casi siempre jugando en una primera línea, porque ellos juegan con Casemiro, Kroos y Modric. Claro. ¿Ya? Y Modric baja y recupera pelota, a tal punto de que el día que no estuvo Casemiro, Modric jugó de volante de recuperación. ¿Sí? Y Kroos arranca desde su sector, también recupera pelota y arranca desde su sector. ¿Sí? Y alimentan al de arriba. No es el clásico enganche que nosotros siempre hemos pensado. De ahí que te lo defino. Que tiene que parar la pelota, girar. Sí. Y ¿no? De ahí que te lo defino, ¿no? Enganche es en ese equipo quien tenga la pelota. Entonces, hermano, si jugamos con tres hombres en el fondo, mira lo que he pensado acá. Si jugamos con tres hombres en el fondo, jugamos con dos extremos, ¿cierto? Uno por derecha, otro por izquierda, ¿ya? Y montamos un medio campo, ¿ya? Con cuatro jugadores, Barrio, Lerma, Mateus y Cuadrado, y jugamos arriba con Dubán y Muriel. Es muy pobre esa formación, es muy malo ese equipo. No puede ser pobre nunca. Ah. Lo que sí te digo es que yo dudo mucho que Reinaldo ponga los dos. Ah, claro. A Muriel. No, yo te lo digo porque Duván. Es que, hermano. No, lo tuyo es. Es que si James no está, que es que mira y que. Ayer en el enganche, nos preguntaron uno a uno. En el enganche. Diga el enganche, ¿qué tal? El enganche era un espacio que tenía Piolo. En el bar nos preguntaron a cada uno, ¿en qué porcentaje sentíamos la ausencia de James Rodríguez en Selección Colombia? Yo dije que era un 10%. Y dije un 10% por no decir un 5%. Por la actualidad futbolística de James me da lo mismo que juegue o no juegue. Si juega y mete tres bolas buenas, filtra tres balones, bienvenido. Pero hoy yo no puedo hablar de 2014. De ninguna manera. ¿O qué? No, es que es cierto, es que el tiempo pasa. El tiempo pasa. Claro que pasa, pasa más para unos que para otros. Sí, pero tampoco nos digamos mentiras, ¿no? Tampoco nos digamos mentiras, porque es que nosotros somos muy amigos de decirnos mentiras y de engañarnos. Año 2014, Campeonato Mundial de Brasil. Hasta horas antes de cerrar la inscripción definitiva, en este país le pusieron velas al milagroso, al señor caído de Monserrate, a la Virgen de Sabaneta y a cuanto santo hubo, para que se recuperara Falcao García. Y horas antes de esa inscripción, Falcao García salió en una rueda de prensa a decir que no podía estar. ¡Oh! Se acabó el mundo. Se cayó todo. ¡Por Dios! Y apareció James.
¿Se acuerda? Claro. Fuimos sin goleadora de ese mundial y sacamos el goleador del mundial. Claro. Y después el Real Madrid, no sé quién le vendió la idea al Real Madrid. Real Madrid se fija en James por goleador de mundial, 5 goles en el mundial. Pero también le dijeron al Real Madrid que creo que se deje engañar tampoco, que era goleador nato. Y el Real Madrid se bajó del billete que se bajó por eso. Sí. El tiempo pasa. Hoy estamos en el 2021. Pero el tiempo muchas va... lesiones, pero mira, muchos partidos y mucha noche. Y entonces, hermano, uno tiene que terminar pagando el paso de los años. El tiempo pasa, pero más para algunos que para otros. Porque Pepe San sigue siendo goles, marcó 2 recientemente. Ah, que Pepe San no tiene el 10% de la plata que tiene James. Y Pepe San, hermano, creo que tiene 41 años. Eso, él tiene que seguir. Creo que tiene 40 años, salvo mejor opinión. Entonces es cierto, el tiempo pasa para algunos más rápidos. Es como esta mañana que leí a alguien hablando de ciclismo, una declaración muy, muy centrada. Hoy estamos viendo la etapa de Egan, porque estamos asistiendo al final de Nairo. Así es la vida, ¿o no? Pues hombre, felizmente hay quien reciba la posta. Claro. Que es lo más importante de todo. Porque ayer hablábamos, no solo con Víctor Hugo Peña, sino con que nos conectamos con una vieja gloria del ciclismo español. Y él decía que hoy por hoy el ciclismo de Colombia tiene mucha más evolución que el ciclismo español. Y esa es la verdad. Siempre está apareciendo un colombiano. Hay quien recoja la posta. Y no podemos quedarnos atrás con la reciente victoria de Superman López, por ejemplo. Sí, claro, ahí en la Vuelta a Andalucía, la Ruta del Sol. Entonces mira qué bueno, porque aquí el asunto no pasa por comparar, ¿no? Pues como somos tan dados a las comparaciones. Entonces, que si mejor Egan que Nairo, que si mejor Nairo que fulano de tal, que Luis Herrera. Y para comenzar, son 2 biotipos completamente distintos. Hablando del biotipo de Bernal y del biotipo de Nairo. De Nairo, claro. Pero aquí pues la dicha es estar comparando. Comparando. Si es mejor Marc Anthony que Héctor Lavoe, Héctor Lavoe que Marc Anthony. Siempre estamos buscando eso. Cuando los tiempos, las épocas, las situaciones son tan distintas, tan diferentes. Los rivales competidores son otros. En fin, hay una cantidad de factores que no nos permiten entrar en comparaciones, pues. Entonces disfrutemos cada época. Cada uno ha tenido su respectiva grandeza. Pelé tuvo su grandeza en unas décadas. Maradona tuvo su grandeza en otras décadas. Messi tuvo su grandeza en otras épocas, en otras décadas. Entonces yo no sé por qué se afán de estar comparando siempre. Siempre, siempre, siempre. Entonces ahora nos metemos en ese laberinto, pues. Si es más Egan Bernal que otro señor que Nairo Quintana. No, yo sinceramente me conformo con que haya quien recoja la posta. Y si Nairo ya está en franco descenso o aproximándose a su retiro, pues qué bueno que surja un hombre como Egan Bernal. Que de entradita se ganó el Tour del Avenir, que se ganó el Tour del Avenir, y que si no pasa nada extraño, nada extra, será ganador del Giro de Italia. Con eso me conformo, líder, ¿tú no? Y con eso se convierte en el pedalista más importante de Colombia en todos los tiempos. Un pedalista que gana el Tour de Francia. Ya con eso tiene un lugar privilegiado. Ya con eso tiene. Pero que se gane el Giro de Italia. Por y favor. Le queda por delante una Vuelta a España. Y bueno. Le queda por delante una de las... Es decir, es que ya ganó una de las 3 grandes. Se está apuntando a la segunda. Dios quiera que lo pueda conseguir. Sí, claro. Pero supongamos que lo consigue. ¿Ganar 2 grandes de 3? No, claro. No. Sí. Palabras mayores. Palabras mayores. Dígame una cosa, a ver, venga.
Este es mi equipo. Mi equipo. Arquero Camilo Vargas. Ya. Defensores Jerry, Davison y Tecillo para jugar con tres. Ya. Por derecha, Daniel Muñoz. Ya. Por izquierda, ahí tengo un hueco, porque como él no llamó lateral izquierdo, como él no llamó jugadores por izquierda, pues nos toca poner ahí a Jairo Moreno. Barrios, Lerma, Cuadrado y Mateus. Duván y Muriel. ¿Le gusta ese equipo? Agarra la atención vos, Rafa. Ojalá. Me encanta. Ojalá, no, en eso me sacó mucha ventaja mi amigo. ¡Oh! Me encanta. Ese equipo está bien. Ese equipo está bien. ¿Por qué no? ¿Qué, que no pueden jugar Duván y Muriel? ¿Y por qué no pueden jugar Duván y Muriel? No, porque es que mirá que Gasperini los sacan, los meten. Por favor. 37 goles, hermano. ¿Qué tal? O sea, ¿vas a dejar sentado a los tipos? Yo soy un cuestionador de la labor de Muriel en la Selección Colombia. Pero de la realidad, uno tiene que mirar la realidad. Igualito. 22 goles en la Liga Italiana, por favor. Muriel, 15 Duván Zapata. Juegan juntos. Hombre, por favor. Pero bueno, líder. Como hay gente más inteligente en esto, ¿no? Sí, claro. Aparte que los ponen de suplentes a los dos y ponen un delantero que no tenga gol, pero que sea complemento. Como lo hace Guimaraes, por ejemplo. Guimaraes juega con Alves. Sí. Qué horror. Bueno, don Marino, no le digo más. Ah, bueno, lo del América. El América esta noche contra Cerro. América contra Cerro Porteño. Partido de las 7 de la noche y 7 y 30, ¿no? 7 de la noche. 7 de la noche. 7 y 30, tenés razón. 7 y 30. Ahí vi un video que llegó de una práctica del América en el hotel. Sí. Los muchachos bailan bien, ¿no? Ah. Llegó Jarito y me tiene la formación del América. A ver cómo es la formación del América antes de irnos para poder ir a buscar las lentejas. A pegar el lípido, dice el negro, mira. ¿Qué tal, Marino? Buenas tardes, saludo especial también para el líder Rafael Villegas. En el frente a frente la nómina, bueno, la que tenemos y creemos va a ser, porque no está definida, con Graterol en portería, Cristian Arrieta que retorna, Daniel Quiñones el ratón está lesionado, recuerden que salió lesionado en el compromiso ante La Guaira, entonces Arrieta, Marlon Torres Andrade y por el costado izquierdo Héctor Quiñones, más adelante tenemos a Rafael Carrascal, Luis Paz y podría haber una novedad y ubicar a Rodrigo Ureña ya. En esa línea de tres. Porque le puede cumplir doble fortalecer función. Fortalecer esa línea. Es correcto. Más adelante, Jesús Cabrera. Vergara y Ramos. No, Vergara no. John Lucumí. Ah, perdón, Lucumí. Y, Lucumí o Santiago Moreno. Adrián Ramos. Lo que pasa es que si no ubica la línea de tres, si pone a Jesús, a Santiago Moreno, a Lucumí y en punta Adrián Ramos. Está ahí la duda que tenemos nosotros. Todo porque América solamente le sirve ganar, pero no puede descuidarse porque pues en el caso hipotético que Cerro le marque un gol, pues se le empieza a complicar la situación, ¿no? Pero podría aparecer con esa línea de tres, si no aparece con los dos en la primera zona de volantes, pues irán como de costumbre Jesús Cabrera, Santiago Moreno, y aquí está la novedad, sobre todo por lo que hizo en el último partido John Lucumí en punta, así el goleador Adrián Ramos. Harold. Señor. Sácame de una duda, hombre. ¿A quién le dio por comparar a Santiago Moreno con Sadio Mané? Tengo ni idea. A lo mismo que compararon a el Queso Fernández con Ricardo Gareca, por ejemplo. Sí. Que Santiago Moreno, entre otras cosas, porque la noticia no sé si está confirmada. Te rogaría, por favor, que nos la confirmaras, si es cierta. Que, bueno, de Duván Vergara siempre se ha dicho, ¿no?, que hay posibilidades de que se vaya afuera. Ahora están hablando de que iría al América de México, a Monterrey, ¿no? A Monterrey o a Tigres, que son los dos equipos de Monterrey. Monterrey o Tigres, allá iría Duván Vergara. Y que el Rangers, donde está Alfredo Morelos, estaría buscando a Santiago Moreno. Pero que el argumento es que Santiago Moreno es el Sadio Mané de América. No, imagínese. Pues la verdad, líder, ofertas concretas por ningún jugador de América conocemos. Hombre. No conocemos ninguna por alguna, incluso por Duván Vergara en ese momento no las conocemos. De pronto si hay interés y preguntan una cosa y la otra, pero
pero propuestas oficiales en el escritorio de don Tulio Gómez, ninguna. Bueno, no. Es que me llamó la atención esta mañana cuando leí la información, ¿no? El Sadio Mané, pero es que no lo venden como Santiago Moreno, como un muchacho lleno de condiciones, porque hay que poner semejante chapa encima que cuando se vaya a Europa y comience a jugar en Europa, todo el mundo lo comience a comparar. ¿O no, Marino? Sí, yo no sé. Ay, hermano, por Dios. Bueno, líder. Voy a buscar las lentejas, hermano. Gracias, mijo, y ojalá con chorizo español, que son riquísimas. Chao. Adeu, adeu. La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente.